pelo blanco, piel pálida, casi albina, ojos azul claro. Vestían túnicas blancas y no llevaban zapatos. Se comunicaban por el sonido y también mediante telepatía mental. He revisado el manual de uso de mi cerebro y no se dice ni en letra pequeña que los sueños son entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana. En general es así, pero sabemos que el cerebro puede crear imágenes muy nítidas, muy reales, que solo son alucinaciones. Pero lo ocurrido en la ciudad rusa de Forones no es fácil de explicar, porque hubo al menos 20 testigos. ¿Pudieron soñar todos lo mismo a plena luz del día? En septiembre de 1989 ocurrió algo en la ciudad de Forones, a 300 kilómetros de Moscú, que llamó la atención de la prensa mundial. Durante semanas se vieron luces extrañas en el cielo, y el 27 de septiembre se informó de que en un parque público había aterrizado una nave de la que bajaron tres figuras gigantes. Nada ni remotamente parecido había ocurrido jamás en Forones. Antes de venir a América en 1990, el periodista ucraniano Paul Stonehill informó sobre Forones para la prensa internacional. Los investigadores del suceso de Forones, que eran científicos, geólogos y también algún militar, fueron al lugar inmediatamente, justo después. Estuvieron allí el 3 de octubre, estudiando y recogiendo pruebas. El encuentro causó sensación en la televisión nacional y en la prensa internacional. Los dibujos de los niños testigos son muy descriptivos. Llamó la atención de la prensa mundial porque lo confirmó TASS, la agencia de prensa soviética, que hasta entonces no daba credibilidad a estos asuntos. Pudieron hablar con muchos testigos, tanto adultos como niños, policías, profesores, alumnos, científicos que habían visto ovnis parecidos o distintos. La cuestión era que unos seres gigantes salidos de una nave extraña, después de investigar en Forones, habían vuelto a su nave y se habían ido. Esta vez teníamos un gran número de personas. Todas coincidían al describir la apariencia de estos gigantes, así que no se trataba de creer o no creer a un testigo. Era imposible no creerlos porque había muchos de ellos hablando de lo mismo. Yo estaba en el Parque del Sur, cerca de la carretera, y vi un objeto volador a una altura de entre 200 y 250 metros. Se quedó a la misma altura, sin moverse horizontalmente. Eso me interesó mucho, porque no podía ser un globo meteorológico. Hubo un chirrido, como una perforadora en plena tarea, quizá haciendo un agujero en el suelo. Las criaturas salieron de la nave. No parecían personas normales, eran mucho más altos. Tenían hombros, pero no vi la cabeza. Era enorme, muy grande, más que nosotros. Parecía muy fuerte. En 1989, Sergei Makarov fue uno de los colegiales que estaba en el parque de Forones. Recuerdo un grupo muy grande de personas, todos asustados, todos pálidos. Yo estaba asombrado. Denis Mursenko era otro niño que estaba en el parque aquel día de septiembre de 1989. Vi unas huellas y un hombre muy raro.
Parecía normal, pero era muy alto. Poco después, desapareció. Yo supe que el ovni y los gigantes existían, porque los vi. Pero ahora, al recordarlo, me parece como un cuento de niños. Lo que vemos hoy es lo que se ha visto a lo largo de la historia, no es nuevo. Todo lo relativo al fenómeno ovni es algo que siempre ha ocurrido y existe en las mitologías primitivas del mundo entero. Están las leyendas. Y también existen pinturas rupestres de seres gigantes y pisadas. Yo creo que existió algo en el pasado, y este algo era mucho mayor que los humanos. ¿Eran realmente nuestros padres? Eran los patriarcas que nos precedieron, mencionados en las leyendas, los gigantes del Olimpo, nuestros antepasados. Sea verdad o fantasía, los gigantes han estado en el subconsciente colectivo desde hace años. ¿Pero hubo una raza de gigantes en la Tierra? Los textos antiguos y las pruebas lo sugieren. ¿Y es posible que los genes recesivos de quienes miden más de 2 metros hoy estén conectados con una raza de gigantes? Casos como el de los gigantes de Forones hacen pensar si van a volver los gigantes divinos de los sumerios. Pero sean reales, imaginarios o alegóricos, una cosa es cierta. El misterio y el mito de los gigantes nos acompañará durante mucho tiempo.